妈给你，爸爸。Bueno, ya estoy un poquito arreglada. Tengo que recoger esta casa, dar la limpieza de nuevo baño. Está regada. Bueno, no está tan mal, la verdad. Estoy prendiendo el árbol porque ya esta vez lo voy a sacar después de despedida. No voy a esperar, que la realidad es que necesito ese espacio. Tan pronto sea nuevo año, lo voy a sacar. Tengo unas ganas de comerme unas sopitas o un asopado. Porque el día está así, está bien frío afuera, está a 60, pero estaba, se siente a 50 y pico. Entonces está bien frío. Miren, nada más miren cómo están las ventanas. No sé si se ven. Miren cómo están las ventanas. O sea, está súper frío afuera. Pamela no ha tenido fiebre, ha estado calmada con la fiebre, gracias a Dios. Y nada, voy a esperar que Brian llegue a ver si cocino o comemos afuera. Porque como he estado de esta manera, también no me he sentido muy bien. Ustedes saben que se enferma un hijo tuyo, o se enferman todos, pero tú, mamá, siempre se enferma. Yo tomo vitaminas, que by the way no me las he tomado y me las tengo que tomar. Tomo vitaminas y con tu vitamina, ustedes saben que una bebé te tose en la cara, los mocos, todo eso, pues no hay break. Siempre me enfermo. Pero nada, vamos a esperar que Brian llegue. Voy a recoger un poquito por encima. Estoy aquí sentada con Pamela y le estoy dando un yogur. Le ofrecí diferentes cosas y no quiso. Y cuando le di esto, lo probó y hizo, eso es lo que quiero. Solo le estoy dando este yogur que tiene probiótico. Así me ha estado mirando desde que se levantó. Yo sé. No está muy contenta y se va enfermita. Yo espero que esa carita cambie ahorita, ¿sí? Ok, oficialmente no tiene fiebre, tiene 98.5. Está cogiendo un poquito de ánimo ahora. Estoy tratando de que beba líquido porque desde que se levantó no ha querido tomar nada. Y eso es un problema. So, necesito que beba líquido. Se comió la mitad de un yogur, eso está bien. Y estamos viendo a Liam, ¿viste? Voy a enseñarles a Liam lo que está haciendo tan bello, miren. No sé si lo puedan ver a lo último. ¡Wow! 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 Bella señora. Ahí está Liam recogiendo. Lo que el viento ha volado, las matas. Está recogiendo frente de la casa sin yo pedírselo, eso fue el solito. Y llegó la pizza. Que le guarden pizza, papá. ¿Es el día de ver la pizza? Vamos a ver, estamos ready. ¡Wow! Oh, half cheese y half pepperoni. Yeah. ¿Cuál es tu half? Cheese. Ven y salimos ahora de casa todos. Estamos todos, es que no nos vemos. Vamos a ir al parque, a llevar a los nenes al parque, que JD lo lleva pidiendo hace tiempo. No me dio break de pasarme el blower, pero está bien. ¿Qué se puede hacer? Carson estaba ahí. Bueno, ya estamos aquí estacionados. Este parque es grandecito. El área de ellos no la tienen encendida ahora mismo las luces, pero lo que es tenis y básquetbol, pues está prendido. Llegó la hora del antibiótico y vamos a ver cómo le damos el antibiótico. Esta es la tercera dosis de Pamela. Voy a ponerlo aquí. Esta va a ser la tercera dosis de Pamela, so vamos a darte el antibiótico, mami. Aquí en el carro con heater porque está frío. ¡Wow! No ha tenido fiebre, gracias a Dios, pero ya le toca la Tylenol y por prevención se la voy a dar. ¿Y el antibiótico? Toma. Ok. Escúchame. Yo sé. Un poquito.
Traga. Ok, muy bien. Mamá. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Diré, papá, sálvame. Aww. Mira, ya esto es lo que le queda. Vente, un poquito más. Dale un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito. Ya, un poquito, dale. Aquí tiene su agua. Se ve de este color porque tiene probióticos. Igual estamos arreglando su estómago porque, pues, no está. Está teniendo problemas. Su estómago está teniendo problemas. Tiene recomendado por el doctor beber probiótico 2 veces al día. So, este es su probiótico en el agua porque no hay manera de que se lo pueda poner. Pero, mira, ¿qué es eso? Te están viendo. Te están viendo. Ay, lo que uno hace por los hijos. Lo llevaban pidiendo. Estos niños llevaban pidiendo poder venir al parque a jugar. Bueno, a jugar no, a practicar. Así que JDL quiere practicar y ha querido hacer eso, pero hemos tenido a la nena enferma y yo he estado trabajando hasta muy tarde, así que no he podido llegar a tiempo para poder traerlo aquí. Así que sin luz, pero se les dio. ¡Wow! Wow. ¡Qué linda! ¡Ay, los qué ojitos, mira, te está haciendo ojitos! Ay, ella la está durmiendo. A verlo. Ay, qué lindo. Ay, oh, qué lindo, una bebé. Yay. No, por fin Pamela está comiendo. Después que de todo el día no quisiste comer. Yo sé. Bueno, ya llegamos del parque, los niños disfrutaron un rato allí y pues ya estamos aquí. Tata preparó lo que queda. Sopado, bueno, sí, eso es lo que queda, un sopado de pollo, y a Pamela le gustó un montón, me así encantó. Que bueno, de verdad estamos esperando de que hoy por lo menos Pamela pueda dormir mucho mejor, porque lleva todos estos días que no ha podido dormir. Así que pidiéndole a Dios que hoy sea una noche buena para ella y para nosotros. Llegamos como hace 20 minutos, ya le tomaron los vitales. Vinimos aquí porque tuvo una fiebre de 105 esta mañana y fue demasiado alta. Brian se metió con ella en la ducha y le pudo bajar a 102 y de ahí la vestimos y arrancamos para acá. La trajimos porque en realidad estamos preocupados porque es una fiebre bien alta. El antibiótico al parecer le está cayendo mal, lleva con diarrea y vomito esta mañana y anda con su bebé. Papá está ahí. Y así estamos pasando nuestra despedida de año por ahora. Dios quiera salgamos rápido de aquí, que todo salga bien. ¿Tú lo vas a cuidar? ¿Tú vas a cuidar a la bebé? Ha tenido mejor ánimo esta mañana que ayer. O sea, por lo menos con toda la fiebre que tenía, se levantó. Un ánimo. Y estaba bastante pendiente a todo. Estaba más despierta por la mañana despierta. Y anoche comió un montón, comió bastante. Lo único que después tuvo 2 diarreitas después de eso. Pero nada, estamos aquí, a ver, bajó de peso, me lo imaginé porque no ha comido, lleva 2 días que no ha comido, no quiere comer bien. Anoche fue que vino a comer y fue porque fue el arroz con pollo y a ella le encanta el arroz con pollo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Pamelín? ¿Qué vamos a hacer? A ver, diles tú. Dile tú, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? ¿Ese secreto? ¿Estás diciéndole un secreto?
Bueno, vamos a esperar esos resultados y les decimos en un momentito. A ver qué nos dicen. Bueno, Pamela tiene fiebre todavía. So, estoy esperando que le baje porque le dieron Motrin y la vomitó. Así que le dieron una pastillita para las náuseas. Bebió un poquito de agua ya. Papá se fue. Papá fue a buscar comida para la nena. A ver si come. Y yo todavía estoy sin poder hablar. A mí me llegaron los resultados que me hicieron ahora. A ella le hicieron un swab de 4 diferentes virus y todos salieron negativos. O sea, no tiene COVID, no tiene RSV. ¿Qué hace Pamela? ¡Mira! Espérate. Mira. Te conseguí comida. ¡Ay, qué rico! Comida para la niña. Vamos a ver qué papá trajo. Esto es lo que nos salió de tratado. No tiene COVID, no tiene flu A, flu B y no tiene RSV. Bueno, eso es buenas noticias. Claro. Que no tienen nada. Claro, no es un virus respiratorio, gracias a Dios. Bueno, primero te conseguí esto. ¿Qué es esto? Popcorn con chocolate. Y para Pamela, una papa asada con pollito. ¡Qué rico! ¿Tú quieres? Ella mira a ver qué más. Mira. Un pollito para la nena. Mami. Y de la papa. No. Dice ella que dice que no ahora todo lo que no quiere. No. Bueno, y ya falta poco para despedida del 2023. Ya falta poco para despedir el año. Así que yo voy a abrir aquí la ventana. Estoy sentadita aquí. Ah, mira. Miren lo frío que está afuera. Está súper frío. Hola. Hola. Si estás viendo este video, obviamente ya pasó despedida. Ya es 2024. Ya estamos en este nuevo año. Así que les deseo muchas bendiciones. Les deseo prosperidad. Les deseo mucha salud, mucho amor, mucha unidad. Y que Dios sobre todo sea el centro de su vida, el centro de su familia, de su matrimonio. Que sea siempre su guía y que nunca le falte la palabra de Dios en su vida. Ese es mi deseo para ustedes en este nuevo año. Para mí, deseo que mi año sea un año de salud, ya que el año 2023 fui muy atacada con la salud a mí. Gracias a Dios, Lian está sano, no le ha vuelto a dar fiebre desde que lo operaron, así que Lian entra en este 2024 sano, sin fiebre. Pamela entra en este 2024 sin fiebre también, sana. Y Javier y todos estamos sanos, así que en el nombre de Jesús, claro, lo declaro con no más enfermedades. Salud para mi mamá, mi papá y el resto de mi familia. Para mí eso es lo más que me importa, que no me falte nadie en este nuevo año. Nadie. Así que espero que la hayan pasado bien y vamos a empezar. No puede faltar el aceite para ungirnos. Hay que ungirnos, mi gente, esto es importante. Ay, mami, ella está así vestida porque tiene que estar libre. ¿Están ready? Miren quién salió. Hace un frío allá afuera que botas hasta goma por la boca. Y por eso es que Pamela no puede salir. No, ni yo. Y tampoco. Mamá tampoco. Bueno, y así se escucha un 2024. Y no se ve ninguno, Pamela. ¡Feliz año a todos!